Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Me alegro mucho. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente. Amén. Ave María Purísima. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Los misterios que vamos a meditar son los misterios de gozo. Los vamos a ofrecer por la conversión de todos los pecadores, por todas nuestras necesidades, por el Papa, por todos los sacerdotes, por la convivencia que se va a estar dando aquí en el 19, 20 y 21, ¿verdad? 18, 19, 20. Y por la vigilia este próximo viernes, para que el Señor se manifieste y lo adoremos y lo alabemos como Él se merece. Por todos los fieles difuntos. Primer misterio de gozo, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gozo, la visita de María Santísima, su prima Santa Isabel, Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de gozo, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gozo, la presentación del niño Jesús en el templo. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Estrella del Mar, Ave María Purísima. Quinto misterio de gozo, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todos los que están en este momento en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús, no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.
Ave María Purísima. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora los bendiga grandemente. Estás en el
Hoy con gozo y alegría venimos a la cárcel del Señor para que nos alimente con su cuerpo y su sangre y nos derrame su Santo Espíritu y que esta asamblea reunida en su nombre se vista de santidad para que transportando esa sangre de Cristo tengamos sanación, salvación y liberación. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, antes de celebrar este sagrado misterio, vamos a reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios por la falta de fe, amor y caridad que hemos transcurrido en el día de hoy. Y con un corazón contrito y humillado, venimos a nuestro Padre Celestial en el corazón de su Hijo amado, y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios misericordioso, concédenos experimentar en todo tiempo los frutos del misterio pascual que hoy celebramos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Manos, sentémonos para escuchar la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río, a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles.
Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, y él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tembláis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún, llegarán incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Y su palabra. Padre amado, Padre amoroso, en nombre de tu Hijo amado, te pedimos que derrame sobre nosotros aquí presente en esta gran asamblea, que te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Derrame tu Santo Espíritu para que nos abra los oídos del corazón y este indigno siervo tuyo sea ese vehículo para transportar tu palabra y germinen en los corazones nuestros para que dé fruto y lo den abundante. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Aquí, mira, de pinjita. Pero estamos un día, yo siempre he dicho, o creo, o pienso, que nosotros los cristianos, lo de nuestra época ahora, esta generación que vivimos, no sabemos el acontecimiento grande que ha ocurrido en el mundo. Y vivimos como, leemos la historia como un hombre más que vino, un hombre más que nació, que hizo unos milagros, que resucitó a algunos muertos, que dicen que resucitó el tercer día, pero que yo no lo he visto. Pero que algunas mujeres
fueron allá al sepulcro y dicen que cuando fueron no lo encontraron y que unos ángeles, dicen, le dijeron que había resucitado. Pero que ellas fueron bien corriendo a donde estaban los apóstoles y que ellos estaban temblando y temerosos y que esas mujeres le dijeron que habían visto al Señor y que el Señor había dicho esos ángeles que había resucitado. Dijeron, y seguimos con el dicen y el dijeron, porque realmente yo creo que nosotros los cristianos modernos como que hemos perdido, nos hemos desenfocado de una realidad que ocurrió en el mundo, que ha transcurrido y ha cambiado totalmente la historia del hombre. Antes de Cristo una cosa y después de Cristo es otra. O sea, Cristo irrumpió en la vida del hombre. Y nosotros como que hacemos como Vicente. ¿Dónde va Vicente? Como que nos resbala todo esto. Y venimos a la misa, pero venimos como a ver, como las mujeres, a ver si son verdad que Cristo resucitó. ¿Y qué pasa? Que esa actitud nuestra es la que está matando el cristianismo. Porque ¿qué busca el mundo? ¿Qué busca los hermanos que no están fuera? ¿Qué busca los hermanos que no están en la iglesia? ¿Qué buscan? Alguien que le hable, que le diga, que lo convenza con su ejemplo de que es verdad que Cristo ha resucitado y vive entre nosotros. ¿Pero qué pasa con nosotros? Que nos da pacho, nos da miedo. Hacemos como el Beltrú, colgamos la cabeza en la tierra para decir que somos cristianos. Y cuando alguien habla más de Cristo, cuando alguien habla de María, cuando pasa una situación, ¿qué hacemos nosotros? El que calla, el silencio. Y por este silencio se está pudriendo el mundo. Nosotros tenemos que ser apóstoles, somos enviados. Y aquí hay muchos falsos profetas que se revisten de profetas y son hijos del diablo, como decía Jeñito. Que el Padre descanse y Dios lo tenga en la gloria. Porque a nosotros nos gusta escuchar lo que nos gusta. Lo que esté plácido. Ahora, lo que reconocer el dolor, el sufrimiento, la amargura, todo lo que va por dentro, cuando nos interpela la fe, pues espérate, ahí no. Y la palabra es esa precisamente, aquella que estamos sentados aquí, que nos interpela la fe, la palabra es vida. ¿Y qué es vida? Que tú estás muerto y resucita el Señor. ¿Qué es vida? Que aún tú no creyendo te devuelve la confianza y la fe de que pase lo que pase, nadie podrá contra ti, porque el que está con Cristo lo tiene todo. Y se nos ha ido la guagua. Se nos ha ido totalmente la guagua. Y yo le pregunto a ustedes, ¿dónde está nuestra fe? Hoy estamos en Pascua. ¿Qué es Pascua? No estamos Viernes Santo. Y muchos hermanos te lo dejan entre aquí, junto como hermano, miembro de una iglesia, vamos caminando. No se lo cree ni el que la canta ni la persona que lo ve. La actitud. Dice que nuestro lenguaje corporal habla más que mil palabras. Y el cristiano no solamente tiene que hablar con la boca y expresarlo, sino
su lenguaje corporal expresa, vive, goza en la presencia del Señor, aún en la tribulación, aún en el sufrimiento, aún en la calumnia, aún en la enfermedad, porque es esa luz que brilla y te penetra tan adentro que te da la fuerza para decir, Cristo venció al mundo y yo lo venceré, porque el que tiene Cristo lo tiene todo. Y de eso se trata la palabra. Los Hechos de los Apóstoles, ¿qué se trata de los Hechos de los Apóstoles? Unas cartas que nos escriben estos hermanos de cómo esa iglesia se fue levantando en ese caminar en la presencia de Dios a través de Cristo, su Hijo amado. Y fíjense que hemos perdido todo. Es preciso ver que hemos perdido hasta la capacidad de ver que un Dios que sana. Y Dios no vino aquí a perder el tiempo, ni Jesús. Dios vino a buscarte por tu nombre, porque quiere sanarte. Pero la primera sanación que quiere hacer Dios es la sanación espiritual, interior. Porque estamos llenos de muchas cosas por dentro que nos están atormentando, nos están haciendo esclavos del mundo y de nosotros y de todo lo que nos rodea. Y no estamos siendo hombres libres, porque el cristiano es un hombre libre. Y ese bagaje que tenemos, tenemos que ir sacándolo. Ese de ese closet que tenemos adentro, que cuando lo abrimos nos da miedo, porque nos da miedo enfrentarnos a lo que somos nosotros. Y ese es el gran temor del cristiano moderno. Tú tienes que reconocer lo que tú eres. Y en el que tú eres, en esa pobreza, Dios hace grandes milagros. Porque la sanación no es aquella que viene exterior. La sanación viene de adentro hacia fuera. Y muchas veces nosotros queremos que el cojo ande, que el ciego vea y que el mudo, mira, hablaron, ¿viste? Es un milagro, porque hablaron, estaban mudos y hablaron. ¿Y qué pasa? Eso se da a la medida de tu fe. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cristo camina y está con nosotros. La pregunta que te debe hacer, ¿tú estás con Cristo? ¿O te ha distanciado y te ha ido, como dice el Papa Francisco, a las periferias? Porque no quiere caer mal a tu gente. Porque no quiere no perder amigos. Porque te señalan, esto es una santurriona, un santurrión. Ahí viene este con el mismo papagato, hablar lo mismo y lo mismo. Y yo te pregunto, ¿Cristo quiere discípulos cobardes o discípulos valientes? En los Hechos de los Apóstoles lo demuestra. Muchas veces nosotros nos ahogamos un vaso de agua. Y muchas veces los problemas nos agobian. Como decía nuestro beato Carlos Manuel, tan cerca del pozo y nos morimos de sed. ¿Y cuál es el pozo? ¿Para qué tú vienes a la misa o a la Eucaristía? Para alimentar tu espíritu de dos cosas, de la palabra y del pan. ¿Qué te puede hacer el hombre? Preocúpate más, ocúpate lo que puede pensar Dios que lo que puede pensar el hombre. Porque si tú te preocupas más por el hombre, te veo derechito al infierno. Ahora, si tú te ocupas por lo que piensa Dios de ti, te veo camino a la santidad. Porque el que piensa lo que piensa Dios, hace lo que Dios le agrada. ¿Y qué vino Jesús a enseñarnos a nosotros? Lo dijeron ayer el Evangelio. Ámense
Ámense. Ámense. Ustedes se aman unos a otros. Como decía, mentira, eso es embuste, eso no es verdad. No nos amamos. Porque no estamos reviéndole a esa verdad nuestra. ¿Ustedes por qué no amamos? Porque el amor entre Dios y el Hijo, ¿cuál es? ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, ¿qué tú tienes? Si tú tienes el Espíritu Santo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué no haces prodigio? ¿Por qué no predicas? Y estás claudicando tu fe. ¿Por qué no caminas derecho y erguido mirando hacia el frente y estás mirando para abajo? ¿Por qué ve el vaso vacío cuando está medio lleno? ¿Por qué te quejas con cualquier enfermedad si Cristo es la sanación, salvación y liberación? Y eso es la palabra. La palabra no es más que otra que rebuscar nuestro interior, buscar en lo interior nuestro. ¿En qué yo estoy fallando? ¿Cómo yo puedo corresponder al amor de Dios como Él corresponde al mío? Porque fíjense que Dios, a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, no te llama por el pecado. ¿Te llama por qué? Por tu nombre. El único que te llama por el pecado, ¿sabes quién es? El que no te quiere. Por eso, hermano, vemos esta lectura tan preciosa de San Juan el Evangelio. Cuando venga el defensor, que le enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él dará testimonio de quién, de mí. ¿Y quién es mí? Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que dar testimonio de quién. Yo te pregunto, ¿estamos dando testimonio de Cristo? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. También vosotros daréis testimonio, porque desde el principio están conmigo. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? Nosotros. Nosotros. Actualicen la lectura. No son ellos. ¿Somos quién? Nosotros. Si al principio nosotros estamos con Él y Él nos ama tan el extremo que dio la vida por ti y por mí, que aún en la cruz, en ese suplicio, en ese sufrimiento, en ese dolor, al Padre eleva la mirada y dice, perdónale, porque no saben lo que hacen. Hasta ahí, hasta ese extremo te perdona Dios. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tú no te perdonas? Porque el perdón es sanación. Y el perdón empieza por uno mismo. El que no se perdona, no tiene sanación. Enganchen. Y no hay más nada. Si tú no te perdonas, si tú no te reconcilias con ti mismo, no tienes sanación ni salvación, porque está amargado para toda tu vida. Entonces, dice, le he hablado de esto para que no tiembles. Porque nos da miedo enfrentarnos a una realidad, nos da miedo enfrentarnos a un mundo, nos da miedo hablar de Cristo, nos da miedo hablar de María, nos da miedo decir yo soy católico cristiano, nos da miedo de defender nuestra fe, nos da miedo. Entonces, ahora, no nos da miedo hablar del prójimo, no nos da miedo ir a pachanguear o a ir de compra el viernes negro previo a diciembre.
no le da miedo nada del mundo, no da miedo. Pero entonces a Dios le ponemos traba. Señor, pero... Y tenemos que romper. Y el único que puede romper la cadena nuestra, ¿sabe quién es? Cristo. No hay sufrimiento, no hay dolor, no hay enfermedad que no podamos liberarnos con la sangre de Cristo. Por eso, hermano, tenemos que ser apóstoles, enviados de la buena nueva. ¿Cuál es la nueva nueva, hermanos? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? Dígalo, ¿cuál es? ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál? Yeah. Si viene Cristo, nos cuelga a todo el mundo aquí. ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo vive y está en medio de nosotros. Alábalo hoy, mañana y siempre. Grábatelo en tu corazón, grábatelo en tu mente, grábatelo en todo tu ser, que nadie podrá contra ti, porque Cristo está contigo y conmigo. Alábalo que vive. Esa es la buena nueva. Que estábamos muertos y hemos resucitado a la vida. Gracias a Cristo que nos acompaña, que nos sigue, que nos cobija, que nos cuida como el buen pastor, que nos sana y nos libera. Y dice, Padre, aquí está tu Hijo. Alaba lo que vive. Estaba perdido, pero lo hemos encontrado. Estaba muerto, pero está vivo junto con nosotros. Esa es la buena nueva que el mundo tiene que resonar. Esa es la alegría contagiosa de cristiano. Un cristiano no puede tener con la cara alargada, como si estuviera estreñido toda su vida, como si estuviera amargado, como si estuviera chupando un limón. No, el cristiano está contento, feliz, alegre, no importa la circunstancia, no importa nada, porque tiene a Cristo en su corazón y eso le basta. Eso basta. Levántate, hermano, camina, goza la presencia del Señor, que se te note que eres cristiano católico, que diga, hermano, alábalo que Cristo está contigo y conmigo. ¿Quién dice amén? ¿Qué dice amén? Amén? Pues alábalo, ríete, gózalo, disfrútalo. La vida es de Cristo, la vida es de Dios y de María. Afuera el sufrimiento, afuera la enfermedad, afuera las angustias, afuera los problemas. Cristo está en mí y yo en Cristo, victoria segura. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Amén. Alábalo, hermano, que vive, que el Señor los bendiga. Amén. Hermano, ahora vamos a pedir por todos nuestros hermanos enfermos al Padre Todopoderoso para que se apiade de nosotros y del mundo entero. Pedimos por nuestro Papa Francisco para que predique ese Cristo vivo. Por los obispos y sacerdotes, que le entre la fragancia del Espíritu Santo y se vayan por el mundo a predicar que Cristo está vivo y está en medio de nosotros. Que no importa los problemas y dificultad, alaba lo que vive. Roguemos al Señor. Pedimos también por la juventud, para que mire a Cristo como ejemplo y modelo, no el mundo, no los cantantes. Esos mueren y se lo comen los gusanos, sino a Cristo, como el modelo a seguir para el encuentro con el Padre, para que dé la libertad absoluta y la garantía de que ese Cristo es el amigo que nunca falla. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los matrimonios para que se reconcilien, dejen de estar peleando, discutiendo, que edifiquen su matrimonio con la sangre de Cristo, que se sepan perdonar, amar, para que sean ejemplo para sus hijos
que Cristo vive en su hogar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por la sanación muy especial de nuestra niñita Dariana Tor Flores y Alfonso Rodríguez, para que el Señor derrame sobre su cuerpo atormentado y dolorido su sangre preciosa y sean sanadas tanto corporal como espiritual. Roguemos al Señor. Pedimos también por la sanación, quizá la reconciliación con Dios en el tránsito de nuestro hermano abuelo, que está ya en las últimas. Que esa reconciliación en nuestra oración recoja a Dios y le perdone todos sus pecados y pueda reconciliarse con Dios, con su familia y con el mundo y sea llevado a la patria celestial. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos que nos han precedido la fe, Miguel Colón, Canina Estel Fabia, Wilfredo Montes, que el Señor le conceda el descanso de todos nuestros hermanos y que vive para ellos la luz perpetua, que descansen en paz. Amén. Roguemos al Señor. Vamos a felicitar a Dali Hernández. ¿Qué? Ah, cumpleaños. ¿Quién es Dali Hernández? Véngase para acá. Vamos todos a hacer así, vamos a poner sobre nuestra hermanita aquí. Señor, esta hermana tuya, este hijo tuyo, viene a tu templo para hacer tu bendición muy especial. Te damos sobre esta hermana tuya, pero esta hija tuya, tu Santo Espíritu, de sabiduría, de sentimiento, valentía y sobre todo de humildad, para que en su vida siempre brille esa luz de Cristo, para que elimine su camino, la ley de todo mal y todo peligro, que los ángeles preciosos la protejan, la lleven siempre al encuentro contigo, que sea valiente como nuestros hermanos apóstoles y que derramando su en su cumpleaños, tú derrames mil años con ellos, para que siempre quedes en su turno y sea un testigo de tu amor y tu fidelidad con nosotros y para el mundo. Te lo pido en su Hijo, tu Señor. Amén. Padre amado, te presentamos todas estas oraciones y las ponemos en el corazón de tu Hijo amado para que sean atendidas. Y si es de nuestro beneficio, que se cumplan. Si no, danos la capacidad de entender cuál es tu voluntad y aceptarla humildemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Alábalo, hermano. Alábalo, 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 que vive. Alábalo, 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 que vive. Alábalo, que vive. Alábalo, que vive. Alábalo, 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 que vive. Alábalo. Alábalo, 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 que vive.
Alábalo, 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 querido. Alábalo, querido. Alábalo, querido. Hermano, alábalo, 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 querido. Alábalo, 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 querido. Jesús está aquí. Alaba lo que vive, Jesús está aquí. Alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive, alábalo, alábalo, alaba lo que vive. Jesús está en mí, en ti, alaba lo que vive. Jesús está en mí, en ti, alaba lo que vive, alábalo, alábalo. Alábalo que vive, alábalo, alábalo, alábalo que vive. Amén. Hermanos, vamos a corresponder a la oración que Jesús le enseñó a sus apóstoles. Cuando los apóstoles dieron a Jesús, enséñanos a orar. Jesús le dio una bellísima oración que ha durado 2018 años. Y esa oración es universal, porque nos une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A esa Santísima Trinidad en el corazón inmaculado de nuestra Madre María. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudado por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les doy, la paz les dejo, la paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermano, démonos fraternalmente la paz. Mira, alaba lo que vive. No hay saludo más bonito y bello que el saludo a un cristiano. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, que la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para nosotros un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad nos sirva para defensa del alma y cuerpo y como remedio de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano y hermana, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde hasta la vida eterna. Thank you.
A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Señor Jesús, te hemos comulgado sacramental y espiritualmente. Abrimos nuestro corazón al único que puede sanar, salvar y liberar, que eres tú, mi amado Jesús.
En nuestro caminar hemos tropezado, hemos caído, te hemos negado, te hemos vendido y te hemos ofendido. Pero tú no nos llamas por, no nos reprocha nada, Señor. Solamente quiere que te amemos y caminemos contigo a ese camino de la santidad. En este encuentro contigo, Señor, en lo más adentro de mi corazón, te pido, Señor, que transforme mi vida en una vida nueva, en el Espíritu. Derrama sobre ti, indignos siervos tuyos, sobre cada uno de nosotros, tu Santo Espíritu, para que nos abra a la verdad y no tengamos miedo en defender la verdad, pero que no seamos nosotros, Señor, seas tú a través de nosotros, te manifieste la gloria del Padre. Por eso en este momento, Señor, te entrego mi corazón, mi alma y mi cuerpo, para que tu sangre preciosa lo sane, salve y libere. Sé que estás actuando en mi vida. Esto no es un día más, esto ha sido un día grande, porque está ahí a tu lado, estoy contigo y tú me amas. Y me has sanado de todas mis enfermedades, de toda mi dolencia, y me has salvado porque me has llevado en tu corazón abierto, donde brota la sangre y el agua, y me has redimido a través de tu Santa Cruz. Gracias, Señor, gracias por estar con nosotros, porque toca nuestro corazón, te abrimos de par en par para que tú nos ayudes a reconocernos como somos y a cambiar nuestras vidas de cara a ti, con tu gracia y con tu ayuda y misericordia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que los ha renovado con los sacramentos de la vida eterna. Concédele alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hacemos la oración por nuestra convivencia. Que el Señor nos haga a nosotros apóstoles, que cada uno de nosotros podamos traer dos hermanos a esta convivencia. Estamos bien atrás. No le estamos fallando a Padre Willy, le estamos fallando a Dios. Porque usted es apóstol. Cuando va a la calle y invita al hermano caído y le ayuda a levantarse, dice, te voy a dar una invitación para que te encuentres con el que me redimió a mí, el Señor. Va a estar aquí 18, 19 y 20. Y clausuramos con la vigilia, con la Pentecostés. Así que nosotros tenemos que ser buenos discípulos de Jesús. Y buenos discípulos es que cuando hablamos, con nuestro ejemplo, arrastremos mucho hermano para el encuentro con Cristo. Y decimos, Señor Jesús, que dijiste, pida y recibirán, toque y se les abrirán. Te suplicamos que nos escuche, como siempre lo hace, con misericordia y favor. Que una vez más, esfuerzo para que nuestra convivencia sea un todo acontecimiento de renovación. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca, el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse. Pero el viento en contra y las fuentes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos llegar, a donde ansiamos. Es por todo esto y por mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuide los terrenos, unja la calpa, fortalezca el tiempo, ilumine a los recursos, capacite con salud
paciencia y servicio en el amor a los servidores, y sobre todo abra de par en par el corazón de todos los asistentes, para que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libre y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que intercedan por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puerta para ti. Amén. Oramos por nuestros hermanos sacerdotes. Consérvalo, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuya vida se consumen ante el altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida es sacrificio por el prójimo, parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos, conforme a cada hostia que diariamente entre sus manos sostiene, sus pensamientos, palabras y su trabajo, dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestra defensa contra la ensancha del demonio. Haga que Dios sentir su poder, te pedimos, suplicantes, y tu príncipe de la misa celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oficina está abierta para aquellos hermanos que nos han registrado, para que aprovechen la oportunidad y pasen por la oficina para comprar su boleto y registrarse para esta convivencia. Y seamos portadores de la buena nueva. A través de esta convivencia vamos a buscar a esos hermanos para que vengan a encontrarse con el Señor. Porque se reciban la sanación, salvación y liberación. Que el Señor los bendiga, los proteja y la bendita los lleve a buen camino en el corazón de Jesús. Hemos terminado esta celebración, hermanos. Podemos irnos en la paz del Señor. Gracias a Dios. Y recordando que este viernes tenemos una cita importante. A las 10 de la noche, de 10 a 6 de la mañana, va a haber una vigilia aquí. O sea, vamos a amanecernos con el Señor. Pedir al Señor que rompa las cadenas y que nos rompa las cadenas nuestras y que nos libere. Y que esta parroquia sea luz para otra parroquia, donde se alabe, glorifique y bendiga al Señor. Y que se sienta el fuego y la presencia del Espíritu Santo. Amén. Si tú quieres recibir sanación, salvación y liberación, te espero este viernes a las 10 y verás que tu vida cambiará. Amén.